Hello, my dear friends. This is your coach, Milan, and here I brought a very good methodology for learning the verbs and actions that are related to or are made by the human beings. So these are very important because if you know these actions, for you it's going to be easier to get an access to a very important vocabulary. I mean, or at least, for an initial vocabulary. Bueno, muchachos, aquí está su tutor Milan y hoy vamos a trabajar acerca de 18 verbos humanos, 18 acciones ejecutadas por el cuerpo humano. Vamos a mirar, aquí dice, al finalizar estas actividades serán capaces de, número 1, comprender cuándo se habla, 18 acciones ejecutadas por el ser humano. Número 2, formular sus propias oraciones para hablar acerca de las primeras 18 acciones básicas del ser humano. 3, memorizar una gran cantidad de vocabulario útil para esa tarea. 4, comprender la estructura gramatical del presente simple y presente continuo. Entonces, aquí la actividad dice, make cards writing the phrases given, including their pronunciation and meaning in Spanish. Haz tarjetas escribiendo las frases dadas, incluyendo su pronunciación y significado en español. Number 2. Work on the fast memorization of the phrases. Trabaja en la rápida memorización de las frases. Read the text and answer the questions. Esa es la parte final. Otra vez, enfoquemos en la pronunciación. Make cards writing the phrases given, including their pronunciation and meaning in Spanish. Work on the fast memorization of the phrases. Read the text and answer the questions. Recuerda que una forma de aprender pronunciación es... Okay, number one, dice, study with patience and dedication. Recuerda siempre enfocarte primero en el verbo. Study, estudiar. Study with patience and dedication. Estudia con paciencia y dedicación. Miren, aquí hay una aproximación a la pronunciación. Study with patience and dedication. Number 2. Dedicate yourself if you want to learn. If you want to learn. Want to learn, quieres aprender. So, if you want to learn, dedicate yourself. Dedícate. Dedícate tú mismo. Si quieres aprender, dedícate yourself es tú mismo. If you want to learn. Otra vez, dedicate yourself if you want to learn. Muy bien, vamos con la number 3. Dice, try to understand the explanations. Try to understand the explanations. Trata de entender las explicaciones. Try to understand the explanations. Trata de entender las explicaciones. Ok, trata o intenta. Understand, entender. También puedes enfocarte en la imagen. Understand, learn, and study. Miren, las imágenes. Study, learn, and understand. Bueno, vamos acá con la número 4, number 4. Recordar, que es remember. Remember the information is a healthy process. Look at what is she doing. She's remembering. Remember the information is a healthy process. Recordar la información es un proceso saludable. Remember the information is a healthy process. Vamos con la número 5. Dice, sometimes you are going to forget everything. Sometimes you are going to forget everything. Algunas veces vas a olvidarlo todo. Sí, eso pasa cuando estás aprendiendo. Sometimes you are going to forget everything. Ahora vamos a la número 6. Dice, pero esto te llevará a conocer mejor. But this will take you to know better. But this will take you to know better. Esto te llevará. But this will take you. Recuerda que will take you. Este llevará. Aquí está en futuro. Will. Will take you. Te llevará a. To know. El verbo conocer. Know. Know. Conocer. Better. Forget. Olvidar. Ok. Remember, recordar. Bueno, vamos entonces con el siguiente. Por eso resuelve los ejercicios. Resolver, solve.
solve. Todos, all D es todos. Therefore, solve all the exercises. Therefore, solve all the exercises. Por eso resuelve todos los ejercicios. Muy bien, resolver. Number 8, figure out. Figure out es descifrar. Figure out. Trata de descifrar el resultado. Try to figure out the result. Try to figure out the result. Trata de descifrar el resultado. Figure out, descifrar. Bueno, vamos con el number 9. Number 9. De este modo tú podrás memorizar. Mira, memorizar. This way, de este modo, you will be able of memorizing better. Memorize, memorizar. Better, mejor. Memorize better, no memorizing better. Memorizar mejor. Ahora, you will be able, la frase you will be able es tú podrás, tú serás capaz de, tú estarás habilitado para. You will be able, ok, of memorizing better. Y better, nuevamente, mejor. Muy bien, vamos ahora con el number 10, dice. Finally, you will be able of thinking with the best arguments. ¿Recuerdas que es you will be able? Tú podrás, tú estarás habilitado, tú serás capaz. Entonces, finally es finalmente. Finally, you will be able of thinking with the best arguments. Tú podrás pensar con los mejores argumentos. ¿Ok? Ready, my friends? Continue. Entonces, finally, you will be able of thinking with the best arguments. Recuerda que la pronunciación la mejoras en la medida en que escuchas y repites. Finally, you will be able of thinking with the best arguments. Vamos con la número 12, number 12. Dice, ver todos los puntos de vista. See all the points of view. Point of view es puntos de vista. See all the points of view. Mira todos los, pues, ve todos los puntos de vista. See, ver. Mira el tablero muy cuidadosamente. Mirar, look at. Look at the board very carefully. Look at the board very carefully. Mira el tablero muy cuidadosamente. Look at the board very carefully. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente grupo de verbos. 13, 14, 15, 16, 17, and 18. Miremos los números. 13, 14, 15. 13, 14, 15. 16, 17, 18. Muy bien. Veo televisión con mi familia cada noche. Watch TV. Ver televisión es watch TV. Watch TV with. Recuerden que esa palabra with significa con. Watch TV with my family. Watch TV with my family every night. Every night es cada noche. Muy bien, number 14 dice. My friend cries if she has very bad news. My friend cries. My friend cries if she has very bad news. Mi amiga llora. Llorar. Llorar, cry es llorar. If she has very bad news, mi amiga llora si ella tiene, si recibe malas noticias o si tiene malas noticias. El verbo has es tener para ella. She has, ella tiene. Y if significa sí, sí, pero no en respuesta, sino en condición. Oh, si tú haces esto, si tú haces lo otro, bueno. My friend cries if she has very bad news. Mi amiga llora si ella tiene muy malas noticias. Number 15. Parpadear, blink, blink, blink when my eyelids feel tired. Eyelids, párpados, my eyelids feel tired. Blink when my eyelids feel tired. Parpadeo cuando mis párpados se sienten cansados. Ok, blink, parpadear. Vamos ahora, tenemos aquí el número 16, number 16. Oye los ruidos en la mañana. Oír. Oír es hear. Hear, miren, hear. Hear la pronunciación. Hear the noises, noises, ruidos, in the morning. Hear the noises in the morning. Oye los ruidos en la mañana.
hear the noises in the morning. Oye los ruidos en la mañana. Hear the noises. Número 17 dice escuchar. Miren, hear es oír. Listen to es escuchar. Listen to music at the end of the class. Listen to music at the end of the class. Escucha música al final de la clase. Listen to music at the end of the class. Escucha música al final de la clase. Ahora, y finalmente respirar, que es breathe. Breathe. Respira profundamente todo el aire puro temprano en la mañana. So breathe deeply all the pure air early in the morning. Breathe deeply all the pure air early in the morning. Bueno, mis amigos, aquí les dejo bastante vocabulario. So I give you quite vocabulary for you to be able of improving your conversational skills, your pronunciation and your vocabulary, para que mejoren su vocabulario y que mejoren sus habilidades conversacionales. Okay, my friends, see you later. Goodbye.